chicos, me queda fiesta, pero estábamos en un nuevo vídeo, compañeros, y el día de hoy os traigo algo muy, pero que muy interesante. Y es que hace una semana aproximadamente hicimos un vídeo hablando de un directo de un año haciendo lo siguiente. Y es que un tío se pasó un año picando en línea recta sin parar. Y el día de hoy, ¿vale?, es como una especie de enfermedad que ha germinado dentro de la comunidad de Minecraft de YouTube. Y es que todos los youtubers están empezando a abrir directos de un año haciendo cosas en Minecraft. Y el día de hoy vamos a ver un youtuber que ha empezado un directo de un año picando bedrock con un pico de diamante. O sea, un año picando bedrock con un pico de diamante, el tío. Y no sé cuántos días lleva ya, vamos a ver ahora mismo un trozo del directo. Tiene 5.000 espectadores, 5.000, tiene más de 164.000 likes y el directo se ha hecho viralísimo. Así que si queréis, ¿vale?, que aquí el señor Poppercraft se la juegue en contra de la luz, porque lógicamente si hay un apagón de luz se te corta el directo, en contra de la luz, en contra de las tormentas, en contra de todo, el señor Poppercraft, queréis que haga un directo de un año, ¿vale?, de un año haciendo una cosa en Minecraft, quiero que este vídeo llegue a 2.000 likes, ¿vale? No, más, es que es un año entero, tío, 3.000 likes, ¿vale? Sé que no vamos a llegar, por eso mismo pongo una meta tan alta, pero si llegamos a 3.000 likes, hago un directo de un año haciendo algo, ¿vale? Aquí en mi canal de YouTube, ¿vale? Una auténtica locura. Así que chicos, dicho esto, vamos a darle caña, vamos a darle al play y vamos a ver el directo. Tiene 5.000 espectadores justo ahora mismo y vamos a analizarlo, ¿vale? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Es una auténtica locura, ¿vale? O sea, el nombre de youtuber y bueno, su canal y todo os lo voy a dejar abajo en la descripción, ¿vale? El link al directo. Y podemos ver que el tío lleva 164.459 likes. Ahí pone el chat en la parte izquierda. También pone las suscripciones y lógicamente las donaciones. Y este directo, por lo que yo estimo, vale 160.000 likes. Serían aproximadamente unas 4, entre 4 y 8 millones de visitas, ¿vale? Este directo. Así que el tío, pues lógicamente, va a tirarse un año picando la bedrock. Hay una cosa que no me gusta, ¿vale? Y es que no te pone, o al menos yo no veo que te ponga el tiempo por ninguna parte. Sé que lleva muchísimo tiempo porque abajo, ¿vale?, te pone los comentarios. Vale, voy a bajar un poquitillo, ¿vale? Ahí podéis ver todo lo compartido. Y ahí te pone picando bedrock durante un año. Es que su canal tiene 472.000 suscriptores. Entonces es muy difícil saber cuánto tiempo lleva, ¿vale? Pero por la fecha de publicación en el YouTube antiguo, en el panel de control antiguo, se podría ver cuándo empezó, ¿vale? Así que es una maldita locura por lo viral que es el directo. Seguramente llevará ya prácticamente unos cuantos meses picando bedrock y tiene más directos de otras cosas. O sea, es una locura. O sea, no sé cómo se le ocurre hacer esto. Así que si llegamos a 3.000 likes, voy a hacer un directo de un año, ¿vale?, haciendo alguna maldita locura de esta. Depende de vosotros, chicos, depende de vosotros. Así que nada, es curiosidad. Además, el tío lo quiere patentar, por eso mismo creo que es real, 100%. Porque además lo quiere patentar en Guinness Records, ¿vale? O sea, tiene puesto la miniatura, luego tengo de Guinness Records. Y además, que esto sabemos que es una máquina. Lógicamente, el tío no está ahí usando el botón durante un año sin comer, sin beber y sin dormir. Lógicamente, él es una máquina, ¿vale? Es un bot que está picando y el tío o deja algo, deja un trozo de celo pegando y sigue el pico picando. Y no se rompe la bedrock. No se rompe, ¿eh? Parece que tiene una algo extraño, ¿no? No es la textura de la bedrock. Parece como que se está empezando a romper o como que hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Porque la textura de la bedrock está rara. Es como que, os imagináis que se rompe en un año, sería muy gracioso. Así que chicos, dicho esto, ya os he enseñado lo curioso del vídeo de hoy, ¿no? Porque ya sabéis que en este canal, en Poppercraft, últimamente estamos trayendo millones de cosas curiosas del mundo de Minecraft. Así que si no quieres perderte ninguna cosa curiosa de Minecraft, ahora mismo suscríbete porque traigo cosas súper fresquitas y súper guapas. Así que ahora, para finalizar el vídeo, ¿vale? Bueno, finalizar, para acabar la segunda parte del vídeo, vamos a video reaccionar a memes de Minecraft. Iván, eres un pesado, deja los memes de Minecraft. El principal perjudicado de todo esto soy yo. Y diréis, ¿por qué? Porque por culpa de video reaccionar a memes de Minecraft, ¿vale?, no me deja monetizar el vídeo. Pero bueno, me da igual. Así que venga. Así que esa ha sido buena, esa ha sido buena. Esa del perro ha sido buena. Esta es muy repetida, esta es muy viral. Esta es muy repetida. Pero esa del perro, la primera, me ha hecho gracia, tío, porque no la había visto nunca, esa del perro. ¡Ojo a este!
No lo he visto. Bueno. ¡Ella! ¡Qué narices! Y por culpa de cosas como estas, YouTube no me deja monetizar esto. Bueno, me deja monetizarlos, pero no va el dinero para mí, ¿vale? Porque aparece gente sin camiseta, aparecen escenas con copyright, como acabáis de ver. Entonces no me deja monetizar, pero bueno, me da igual. ¡Quiero pasármelo bien! ¡Vámonos! Picando Bedrock. ¡Bueno, oye, qué casualidad! ¡Y este lo rompe! ¡Bueno! ¡Bueno! Hago yo un vídeo de un tío picando Bedrock durante un año y me sale un meme de un tío rompiendo Bedrock. ¡Tío! ¡Hala! ¡Qué guapada! ¡Qué guapadísima! ¡Cómo mola! Y otro bioma en el End. Ahora el Nether, ¿no? ¿Ah, no? No es el Nether. ¡Hala! Va de bioma en bioma. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Sabéis el curro que lleva eso? Y ahora llega a su casa. Tócate las narices. Y llega a su casa. Y ahora está la tundra. O la taiga. Flipa. Y ahora en el polo norte. Ahora rompe un bloque y se va. ¡Hala! Otro bioma, tío. ¡Hala! ¡Cómo mola este vídeo! Está guapísimo, ¿eh? Ya se va a la selva otra vez. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Y ahora se muere! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Un zombie! Parecía un Pokémon saliendo de las hierbas de por ahí, tío. ¡Qué grande! Vale, no puedo dormir porque hay monstruos cerca. Y ponen al Ruyus ahí, ¿qué pasa? ¡Estaba ahí de pie! ¡Estaba ahí de pie la muy puta! ¡Estaba ahí de pie la muy puta! ¡Hala, venga! ¡Insultos ahí! Bueno, da igual, si ya no tengo la monetización del vídeo, ya qué más da. ¡Me cago en la... Es bueno, es bueno, es bueno, el meme. ¡Le sale el balón y la experiencia, tío! ¡Qué grande! ¡Mira al tío! ¡Y absorbe la experiencia! ¡Qué bueno este meme! ¡Es buenísimo! Se ha caído para un templo. ¡Toma! 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 ¿Ves? Por eso no me deja monetizar los vídeos. Porque hay peleas. Vale, ojo. ¡Oh, mira el lorito! ¡Qué grande el lorito! ¡Ostras! ¡Pinche loro! ¡Qué flow me lleva el loro! Conduciendo en una mina de Minecraft, ¿en serio? ¿En serio? Vale. Voy a hablar un poco por encima porque esta canción tendrá copyright seguro también. Y contra más copyright tenga, peor para mi canal. Entonces. Vale, ojo. ¡Pa! Bueno, tío, un niño rata explotando. Porque perdí una partida. ¿Qué narices? Mira, como reme por la hierba. ¡Un aldeano! ¿Qué narices? ¿Y puede remar eso? No creo, ¿no? Se los lleva bueno, como si fuera un trineo. ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? ¡Hala, cómo mola! No mames. No me lo esperaba, tío. No, os lo juro que no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. No me lo esperaba ni de broma eso, ¿eh? Que son personas con cabezas de Wither puestas ahí, tío. ¡Qué grande! Digo, ¿por qué se mueven las cabezas de Wither? Y eran tres tíos. ¿Qué narices? Con un huevo, tío. ¡Con un huevo! ¡Ostras, qué bueno! Vale, en los días... En los viejos tiempos... ¿Qué pasó en los viejos tiempos? Sería gracioso. Y se le queda al otro mirando en plan... ¡Tío! ¡Lo estaba construyendo! Ahora, ¿cómo mola? ¿Cómo mola? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué bien hecho! Está muy guapo. Ese me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, le rompe el cristal. El tío sale. Abre el maletero. ¿Con sonido de Minecraft? ¿Qué? ¿Con sonido de cofre? Perdón. ¿Eh? ¡Pa!
La venganza, tío. La venganza. Ostras, ha sido buenísimo. Me han encantado estos memes de Minecraft, tío. Han sido todos muy buenos, pero todos. Simplemente se ha repetido uno de los que ya había visto, pero el resto son malditamente buenísimos. Me han encantado. Así que ya lo sabéis, 3.000 likes en este vídeo y hago un directo de un año haciendo algo dentro de Minecraft, ¿vale? Algo muy curioso, pero haciendo algo dentro de Minecraft. Así que depende únicamente de vosotros, chicos, que deis 3.000 likes a este vídeo. Yo me comprometo, no sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Me tendré que comprar otro ordenador pequeñito para hacer ese directo durante un año. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo me comprometo que si llegamos a 3.000 likes en este vídeo y veo muchísimo apoyo en este vídeo, lo hago, ya os lo digo yo, lo hago. Así que chicos, dicho esto, dar un fuerte like, comentar, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.